Código mandala, o el código de los círculos, es una expresión plástica. 21 obras pictóricas escultóricas, repujadas sobre lámina de aluminio en una sola pieza, terminadas con óleo, acrílico, pigmento y textura. Cuando descubrí los crop circles, o los círculos en las cosechas, entendí que estos complejos y bellos diagramas, de extrañas formas, hacen un llamado previo a un contacto con algún tipo de inteligencia extraterrestre. Contienen connotaciones de química, física cuántica, física nuclear, biología, los cinco sólidos platónicos, la secuencia de Fibonacci, la flor de la vida y la frecuencia armónica de nuestro cuerpo, la cual es una constante con una cartografía espacial. En sí, son una fórmula matemática, una expresión de la estructura del universo y el principio de todas las cosas, sostenidas en el lenguaje de la semiótica, o centro evolutivo natural del universo, el Zenú, como la ciencia universal que describe a los pueblos de la Tierra y de otros mundos, en su forma física y de ser, la cual demuestra científicamente el por qué somos un camino para entender los rumbos de la historia y el pensamiento del actuar humano. Estas figuras se aprecian perfectamente estando a cierta altura. De ser un simple fenómeno, ahora son la evidencia palpable de otras civilizaciones, pruebas que están al alcance de todos. La imaginación se recrea al ver sus perfectos y variados diseños que contienen mensajes. Algunos describen símbolos de fuerte carga cultural y social. Básicamente, son códigos que nos quieren transmitir otro conocimiento, realizados con una tecnología avanzada. Por eso, los escépticos callan ante la complejidad de las figuras, que son imposibles de imitar. La obra es atemporal y remota como la conciencia, proyectadas a las primicias de la evolución. El presente mira al pasado que viene del futuro. Estos mandalas demuestran el atraso de la ficción y la realidad. Hablan de una verdad exacta, no terrena. Es la evidencia física de la existencia del universo, al que estamos obligados a comprender, porque nuestro mundo no solo es material. Tenemos la responsabilidad de investigar para entender la dimensión espiritual de nuestro planeta y de nosotros mismos, y así poder desarrollarnos como herederos de nuestra propia identidad. Sostengo la esperanza de que todos, tal vez sin entenderlo claramente, nos damos cuenta que hemos construido un mundo equivocado y que no sabemos qué hacer con él, ante decisiones guiadas por la ambición de poder y de dinero. Siento que la obra que hoy presento nos abre la posibilidad de entender este conocimiento y los invito a vivir en un mejor planeta, sin importar los de arriba, los de abajo, ni religiones, ni culturas. Ramón.